¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, ya, este es el segundo capítulo de la temporada 3. Y pues vamos a hacer un pequeño rolecillo aquí por la ciudad. Ya saben que esta ciudad de momento se vuelve caótica. Y luego se desaparece la gente. Los días raros aquí en Puebla. Como ya se supone que estamos regresando a la normalidad, pues también algunos comercios ya empezaron a abrir. Otros continúan cerrados. De momento como que se abarrota el centro, las calles y todo, y luego como que no hay nada. Esas cosas raras que pasan aquí en la ciudad. Y pues bueno, ahorita vamos a dar un pequeño paseillo por la ciudad, vamos a salir a dar el rol. Ya saben, como siempre, pues andamos en la chamba, tenemos que dejar alguna documentación y pues ahorita vamos por allá. Y retomando nuestro caminito, pues bueno, toda esta parte por la que estamos ahorita circulando es esta calle, la 24 Sur. Y vamos a llegar hacia lo que es la Secretaría de Finanzas, que por cierto, pues la Secretaría de Finanzas también ya tiene un buen ratote que opera a medias, de acuerdo a los decretos que ha sacado ahí el gobierno. Está operando, creo que al 20 o al 30% de su capacidad. Y bueno, este edificio que vemos aquí a mi derecha, este edificio es el de finanzas. Y creo que ya alguna vez había comentado que antiguamente, hace como 50, 60 años, había un, pues vamos a llamarle una base aérea, aquí donde está esta parte arbolada, a partir de estos árboles hasta el final del parque ecológico. Todo era una pista, una base aérea militar obviamente. Y pues ahora es el parque ecológico de aquí de la ciudad de Puebla, y este edificio blanco con azul que estaba ahí en sus ventanales, pues es del sindicato de trabajadores del ayuntamiento. Y bueno, pues esta vialidad básicamente nos conecta desde lo que es la prolongación de la 24, que termina hasta el periférico ecológico, y vamos a decir que inicia en la 14 Poniente, de ahí para acá. No, cierto, no es 14 Poniente, es 14 Oriente. Y bueno, entonces atraviesa toda la ciudad y eso nos da conectividad con Seúl, nos da con otras áreas importantes, con San Manuel, con la Margarita, Zacárate, Mirador, todas estas colonias que están aquí sobre esta calle que es la 24. Y pues obviamente es un motor económico para la ciudad. Y como pueden ver, bueno, ya el tráfico de momento se reanuda. Hoy es un día así como que con mucho tráfico, otros días no hay nada, parece domingo entre semana, pero bueno. Entonces lo que vamos a tener que hacer pues es irnos aquí a nuestro destino, y obviamente tenemos que irnos por la parte pues menos transitada, porque si no, no llegamos. Y bien, les digo que esta calle sola, toditita para mí, órale. Y bueno, aquí ya nos metimos a lo que es la colonia del Mirador. Como dato curioso, aquí esta colonia del Mirador, igual, muchas veces yo creo que les he dicho que las colonias aquí en Puebla de momento empiezan a haber una sobrepoblación de gente que tiene pues las posibilidades económicas un poquito mayor que las demás, y empiezan a hacer casas muy bonitas por todos lados. Y pues pasa el tiempo y esas mismas casas pues las ocupan posteriormente para rentas de oficina o para negocios. Alguna de las rentas como escuela, y es un fenómeno que se da por toda la ciudad de Puebla, ¿eh? La podemos encontrar en las colonias, pues las que eran las más alejadas del centro, que esta en su momento es una de las más alejadas, donde pues encontramos casas muy bonitas, pues que tienen un valor superior a los mínimo 2 millones de pesos, y son propiedades muy grandes, que ahora pues ya se convierten en oficinas, en notarías, algunas en escuelas, en mini hospitales o clínicas y así, ¿no? Entonces, pues, obviamente, eso va moviendo la economía.
Les digo, de momento como que se junta el tránsito, luego desaparece, aquí ya se volvió a juntar. Van a ver, aquí vamos a llegar a la 14 y sobre esa 14 sur, casi todo el mundo da vuelta, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, muy pocos se van de frente y se empieza a desahogar esta vía. Si llega a haber tráfico, pues son únicamente dos callecitas, esta que estamos cruzando, la que viene, y ahí sí, todos vuelta a la derecha. Porque pues sabemos hacia el Boulevard 5 de Mayo y es la parte pues más accesible para poder incorporar este boulevard. Y pues ya estamos aquí lo que es la zona dorada. En esta zona dorada, pues de igual forma hay varias escuelas, escuelas de prestigio, de renombre. Ya saben que aquí en Puebla tenemos más de 300 escuelas y estamos hablando de escuelas particulares. No digamos universidades, porque fácil, yo creo que hay más de 200 universidades, desde grandototas hasta chiquititas y de todas las licenciaturas. Y lo que se puso, vamos a poner de moda en algún tiempo, pues fue poner colegios que tienen desde el kinder hasta la preparatoria. Y bueno, aquí estamos interseccionando con lo que es la 25, de 25 Oriente. Vamos a dar vuelta, vamos a hacer un pequeño trámite y llegando a hacer el trámite salimos de aquí de, perdón, el micrófono pegó y con el casco, salimos de la oficina donde vamos a ir y continuamos nuestro recorrido. Así que aguántenme, chavos, y ahorita regreso con ustedes. Bueno, ya salimos a hacer aquí nuestro pequeño trámite, vámonos, hay que seguirle dando porque esto apenas está empezando. El día todavía es largo y hay que darle. Así es que juímonos. A ver, no viene carro, no. Listo. ¿Está? Me despejo. No, nada. Vámonos, vámonos, vámonos. Y bueno, aprovechando, aquí a mi izquierda está el Parque España, que es como un club donde pues viene la gente a hacer deporte, juega squash, tiene ahí una alberca, y es un club tal cual, para que venga la gente oriunda de España, nuestros amigos españoles, y por aquí se estableció esta comunidad española. Y pues ya tiene muchos, muchos, muchos años aquí esta beneficencia. No, bueno, es el Parque España, la Beneficencia Española, no, no está aquí, está en otras calles, un poquito como a 10, 15 minutos de distancia. Pero bueno, aquí lo fabulantástico es que pues ya tiene muchos años. Cuando menos cuando yo era niño ya estaba, y está hablando que yo tengo ya un tostón, o sea que ya tiene sus añitos aquí en la comunidad española. Creo que llegó con la guerra de Franco o con lo de la Segunda Guerra Mundial, no, no recuerdo bien exactamente cuándo empezaron a llegar los primeros españoles a Puebla. Sí, está tranquilo. Sí, carajo. Está viendo que no se puede acomodar ahí la camioneta y. Pero bueno, así es esto, así es esto. Y pues esta es otra vez la 31. A ver, despacio, vamos a ver otro lado. Paso, paso, no paso. Sobre, sobre, sobre. Además. Y aquí la 31, pues. Vamos otra vez para el parque ecológico. Y del parque ecológico, pues obviamente tenemos que tomar otra ruta para ir a ver a otro de los clientes. Y vamos hacia lo que es la 14 otra vez. Aquí damos vuelta. Con permiso, con permiso. Listo. Y aquí está 14 Sur. Pues obviamente estamos ya otra vez en la colonia, prácticamente el Mirador y San Manuel. Que de hecho cruzando ahí la 39, que es la avenida grande, donde vamos a dar vuelta hacia la izquierda, ya empieza la colonia San Manuel. Y bueno, San Manuel tiene jardín de San Manuel, tiene San Manuel así a todas secas, como se dice. Y la característica es que en esa colonia todas las calles tienen nombres de río. Es que cuando les digan vamos a Río Suchiate 25, eso pone San Manuel. Y aquí hay una placita
Ay, pareces nuevo, mi chavo. Aquí hay una placita, esta que está aquí enfrente, donde pues en las noches ponen las hamburguesas. Ah, de veras. Ya dimos el tour de los tacos en la noche, sí, cierto. Y casualmente, ya saben, casualmente, no pude grabar, se me olvidó. Ah, la emoción, ya saben. Estamos tragando ahí. Pero bueno, pues aquí en esta placita vamos a hacer otro trámite también. Y de ahí continuamos nuestro camino. Así que aguántenme tantito otra vez, chavos. Ya saben que esto es así. Y bueno, ya estamos. Ya acabamos el trámite. Pero ¿y no les ha pasado eso? Que estacionan la moto y llega, ya saben, ahí el señor Don. Pone su carro y te estorba para que no puedas salir. Y ya tengo ahí otro carro esperando. Pero bueno, afortunadamente ya lo pudimos librar porque ni siquiera se movió este chango. Pero bueno, así es esto. Los conductores que les viene valiendo la 40 hectáreas, dicen por ahí en mi rancho. Pero bueno, para que nos enojemos, para que nos enojemos. Así que take it easy, nos vamos a tomar relax. No hay problema, acomódense tranquilos, yo no tengo prisa, yo ya acabé aquí lo que tenía que hacer. Y pues vámonos, vámonos, porque uff, se desató la oleada de carros. Y bueno, como les decía, pues aquí estas colonias, esta placita donde estamos ahorita, pues alberga ahí algunos bancos, algunos comercios. Anteriormente también se acordó, había una de saladas que se llamaba el Saladet y estaban buenas, pero es que ya saben, pandemia, falta de ingresos y pues adiós, papá, cerraron. Lástima, estaban riquísimos esas ensaladas. Y ah, pero en las noches toda esta calle del lado izquierdo pues se llena de puestecitos de tacos. Así que bueno, puestecitos como tal, ¿no? Porque son ahí sobre la 31, pues de este lado izquierdo, no sobre esta que es la 39, en la 31, pues, ahí varios restaurancillos, tacos están muy buenísimos ahí, y el que gusta comida japonesa o china también hay por ahí sobre la 31. Aquí en esta que es la 39, pues sí, la zona de restaurante ya la pasamos, ¿no? Son tres callecitas, dos callecitas y tan tan. Lo rico de aquí son las hamburguesas ahí, famosas hamburguesas de la 14. No es comercial. Bueno, sí y no. Sí, pues están muy ricas, ¿no? No pagan. Nah, es un amigo, un buen amigo ahí. El dueño de las hamburguesas muy ricas. Entonces, pues bueno, continuando con el recorrido, pues como les estaba comentando, pues aquí hay mucho, mucha, mucha tela de dónde cortar. Pues para explicarles lo que es la política también aquí en Puebla, imagínense. Cuando estaba el fallecido gobernador o ex gobernador y su esposa Martérica Moreno Valle, pues aquí se les ocurrió asfaltar todas estas calles y se gastó hasta lo que no. Bueno, con decir que ya los nietos de mis nietos ya deben, también y nacen. Así pasa, ¿no? Son los gobiernos. Pero bueno, quedó bonito, la verdad quedó bonito. Todas las cosas que hizo allí este gobernador, la verdad sí, levantaron Puebla. Esperemos que el que tenemos ahorita haga algo mejor. Ojalá, por favor, Diosito, nos oiga y que se ponga a trabajar el señor. Hijo de con la pandemia, luego es de Morena. Ay, pero bueno, cada quien es libre de escoger a sus, pues a sus gobernantes, ¿no? Ah, por cierto, estábamos ya no. Estábamos en época electoral y por ahí vi algún meme que decía que el ratero te elige a ti para robarte, pero tú, cada vez que vas a votar, cuando menos aquí en México, eliges al ratero que quieres que te robe. Bueno, suena como chiste, pero pues sí, aplica para muchos casos. Y bueno, aquí estamos ya de regreso, vamos otra vez a la oficina y de la oficina volveremos a salir un poquito más tarde. Ya saben, como siempre, chavos, les agradezco el que me hayan acompañado, muchas gracias. Ustedes me dicen si les gusta el intro y si les gusta el final de estos videos de esta nueva temporada número 3, o qué le podemos cambiar. Ahí déjenme por favor sus comentarios,
No se les olvide, suscríbanse por favor, porque igual hay una tendencia medio rara en YouTube donde tenemos varias vistas, la gente ve los videos, pero no se suscribe. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya saben, como dice todo el mundo, ayúdenme, suscríbanse, nos van a dar una ayudadota para seguir haciendo los contenidos. Se dieron cuenta, pues yo dejé de hacer un mes videos, obviamente porque estaba en la chamba y en época electoral, pues la verdad no me daba tiempo, tenía que estar cubriendo varias cosas y bueno, pero ya estamos de regreso, así es que chavos, gente bonita, por favor, denle like, suscríbanse y muchas gracias por ver una vez más estos videos. Nos vemos a la próxima semana, cuídense mucho. Les mando un súper fuerte abrazo a todos que nos han estado viendo y comentando. Gracias y nos vemos. Adiós. Bye.